Buenas caballistas, hoy os traigo algo en exclusiva. Os traigo un vídeo del primer concurso de Iris con 4 años, una potrada con 4 años. Lo mejor, os traigo el día anterior del concurso, que fuimos un día antes, y os traigo la prueba entera del concurso de la prueba de 4 años. Y lo mejor de todo, en esa prueba está los comentarios de la propia jinete Montse Izaguirre, gran amiga mía y gran profesional, que se critica a sí misma después de 2 meses de haber hecho el concurso. No os lo perdáis. Y lo mejor de todo es la vuelta del concurso. Creo que algunas risas os sacaré. ¡Vamos allá! ¡A ver el concurso! El concurso era una hípica que estaba a unos 35-40 minutos de donde vive Iris, así que decidimos ir montados. Yo con el coche, que llevaba todo lo del concurso dentro, y Montse con la potra montada. La intención era llegar allí, trabajarla un poco y desensibilizarla al lugar, sobre todo a la pista cubierta, que es donde se tendría que calentar el día del concurso. Después de trabajarla, Iris tenía a su disposición un pado para descansar y pasar la noche. Tuvimos suerte porque cuando llegamos no había gente en la pista cubierta, así que aprovechamos para que Iris se desensibilizara mirándose al espejo y viendo todo lo que es nuevo para ella. Como podéis ver, ella muy curiosa con el espejo, mirándose lo guapa que era y todo lo nuevo que hay. Mucha tranquilidad por parte de Montse, dejando que mirara todo, que se tomara su tiempo para no estresarla ni ponerla nerviosa al nuevo lugar. Lo que buscábamos es la tranquilidad de Iris, ya que un concurso para un caballo son muchos nervios y más para un potro. No queríamos que asimilara esa pista en tensión y nervios. Poco a poco ella iba inspeccionando cada rincón de dicha pista e incluso en algunos lugares se asustaba un poco. Esa zona en concreto era una zona donde le creaba bastante desconfianza. No sé si es porque le faltaba la pared y podía ver los boxes vacíos y era la causa de su desconfianza e inseguridad. Podéis observar que su paso no es del todo decidido, que va con dudas. Montse tampoco la aprieta, deja que tome su tiempo y que vaya hacia adelante a medida que se vaya sintiendo segura. En esta pista hay 2 entradas, la cual una de ellas no ha entrado Iris y es la que le está produciendo bastante temor. Como podéis ver aquí, Iris está mirando la entrada y algo que le llama la atención. Algo que ella debe pensar que debe ser algún depredador escondido esperando para atacarla, porque se la ve un poco inquieta. Después de un rato, Montse tiene que intervenir para darle confianza y que venza el miedo. Estas casetas también es algo que le da miedo a Iris, así que antes de entrarla a la pista la hemos querido desensibilizar pasando al lado de ellas. Siempre es bueno pasarlas a ambas manos, ya que los ojos del caballo en uno albergan las cosas positivas y en el otro las cosas negativas. Muchas veces un caballo no se ha asustado de algo a una mano y a la otra sí. Es por eso que hay que pasarla a ambas manos para que lo reconozca con ambos ojos. Una vez superado el miedo, hemos procedido a calentar a Iris y trabajarla en la pista propia de concurso. Aunque yo, para asegurarme que Iris se acostumbraba a la caseta con una persona dentro, pues me he puesto dentro y he empezado a mover las manos para que Iris asimilara que era una persona. Quería asegurarme cuando el día siguiente la jueza estuviera en la caseta, Iris no se asustaría. Aquí podéis ver un poco de entreno del día anterior al concurso en la pista grande con otros caballos. Ya que Iris no está muy acostumbrada a trabajar con muchos caballos, hemos querido desensibilizarla y aparte trabajarla un poco, no demasiado.
Iris se portó bastante bien y dentro de lo que cabe terminamos la sesión de trabajo bastante contentas. Después de la sesión de trabajo ya vino el descanso. Le pusimos la comida que trajimos de la hípica para no cambiársela. Una cena bien merecida. Primero el forraje y luego más tarde el pienso. Como podéis ver, Iris parecía bastante tranquila y no extrañaba el lugar. Creo que estaba muy concentrada en su comida. Incluso prestó atención al nuevo inquilino del paddock vecino. Estuvo allí oliéndolo y comunicándose con él con su lenguaje corporal. A mi parecer se puso hasta un poco chulita, se creció. Pero por parte de ninguno de los dos hubo una intención de pelea o nada parecido. Así que le dejamos allí hasta el día siguiente. Después de darle de comer y dejarla descansar un poco, empezaron los preparativos para el concurso. Primero el peinado, una buena dragonera con laca y espuma para que no se le moviera. Luego vestirla con su montura y sus vendas toda blanca de concurso. Y finalmente nos fuimos para la pista de calentamiento. Iris empezando ya en la pista de calentamiento, fuimos pronto y por lo tanto estaba sola y fue muy bien para ir tranquilizándola y que calentara tranquila sin estrés. Al ir pronto fue bueno porque Iris pudo desensibilizarse a los espejos, mirar todo lo que es la pista sin problemas de caballos que pasaran por su lado y la estresaron más, ya que Iris no estaba muy acostumbrada a trabajar con muchos caballos en la pista. Como podéis observar, Iris parecía tranquila, lo iba mirando todo, pero sin demasiada importancia. Haber estado el día anterior en esta pista la ayudó mucho a vencer sus miedos y a lo desconocido. A medida que iban llegando los caballos, Iris se ponía más nerviosa, haciéndose notar con sus típicas patadas. Estaba tensa en el dorso, galopando como un conejo, sin saber muy bien qué hacer con los pies, todo el rato tensándose. Enfadada con la pierna, no la aceptaba, derrapando, estaba bastante tensa y bastante nerviosa. Le ponías la pierna y se rebotaba, en vez de dar el cuerpo, lo que hacía es tirarse contra la pierna. Cuando le apretaba la pierna, la perdía por delante, se le salía de la mano, y encima el casco que llevaba tampoco ayudaba mucho porque se le iba cayendo hacia adelante y no veía nada. Ahí ya tenía un poquito más de control, ya parecía estar un poco más controlada, pero duraba pocos trancos porque volvía a salirse de la mano, se le caía el trote, se rebotaba, estaba tensa. Intentaba tener control metiéndola en un círculo, pero la yegua volvía a salirse de la mano, se le cambiaba el pie en el galope, tenía que volver al trote y volverla a sacar a mano izquierda. Después de un rato así, aquí ya parece que está más centrada, un poquito más conectada, un poco más en la mano. Iris había empezado a entender que no hacía falta ponerse tan tensa, aunque sí iba un poco más acelerada y tensa de lo normal. En alguna ocasión basculaba la nuca hacia afuera, pero en general bastante más montable, se dejaba montar mejor. Tenía un galope un poquito de conejo, un poco tensa, sin acabar de pasar hacia adelante. No era el galope que solía tener ella, incluso a veces un poquito fuera de la mano, pero en general algo mejor que antes. Finalmente nos llaman para hacer el concurso. La entrada en la pista de concurso había que pasar por delante del juez, en las casetas donde Iris anteriormente tenía miedo. Como veis, pasa bien, se saluda al juez y procede a dar toda la vuelta a la pista para poder entrar y empezar el concurso. Mons intentaba no tensar a la yegua más de lo que estaba, intentaba también abrazarla, aunque no estaba muy agradable a las piernas. Aquí ya empieza con sus tonterías laterales, que si grupa para adentro, que si grupa para afuera. Mons intentando arreglarlo con la pierna y aún se ponía peor. Finalmente ya entra en la pista y coge la línea central.
Iris siempre ha tenido problemas con la rectitud y se va progresivamente hacia la izquierda en la línea central, o sea que muy recta no va. La yegua un poco encorvada a la derecha y se le va a la izquierda, la para con la pierna izquierda y se le sale un poco por delante. Lo que es la línea central no ha sido muy buena. Iris no dejaba amoldarse el cuerpo e iba con la grupa un poquito hacia adentro. Faltaba un poco más de rectitud en el cuerpo en general. Aquí tiene que abusar un poco de las espaldas por dentro, si no en la esquina iba a hacer grupa adentro. En la esquina le ha derrapado la grupa un poco hacia afuera. Y aquí igual falta un poco más la rienda de fuera para mantener un poco más la rectitud con la pierna interior. Aquí tiene que preparar el doblar y como la yegua no se deja montar mucho con la pierna interior, la pasa bastante recta y sigue mirando hacia afuera porque no se deja montar con la pierna interior. Aquí derrapa la grupa porque no hay incurvación sobre la pierna interior, pero en este momento ya se deja montar un poquito más con la pierna interior y tiene algo más de incurvación. Aquí, como podéis ver, amplía un poco el trote. Aunque aquí está algo mejor, hay demasiada tensión en la rienda izquierda. Tendría que estar el cuerpo un poquito más recto. La transición de trote a paso bastante bien, se ha visto relajada y con ritmo. Ahí en la esquina, Mons ha intentado sacarla con la pierna de fuera y como le estamos tocando los apoyos en casa, pues ella no sabía si le estábamos pidiendo apoyos o qué. No acababa de entender que lo que le pedía era paso relajada y estaba algo tensa, algo nerviosa. Y de pronto, pues apareció un caballo en la pista que estaba totalmente prohibido. Iris se mira al caballo y jode la puntuación del paso. La yegua no es que tenga un paso excelente, pero lo tiene mejor de lo que lo hizo. Luego la gente de la puerta tampoco ayuda ya que Iris es un poco curiosa y quiere mirarlo todo. La salida al trote un poquito por delante sin cogerla. Ahí podéis ver a la jueza como le dice a su ayudante que eche al caballo que está en la pista, molestando ya que no puede haber ningún caballo allí según las normas. Ahora entramos en el trote sentado, semicírculo y salida al galope, un poquito fuera de la mano también. Demasiada incurvación por delante a la derecha, no hay incurvación del cuerpo, falta que esté conectado un poco más. Aquí podemos ver la ayudante de la jueza que va a decirle al caballo que se vaya de la pista. Aquí en la esquina pasa lo mismo, la agrupa un poquito por delante, alargar al galope aunque se sale un poco de la mano, que tiene que abusar un poco de la rienda interior porque si no le entraba la grupa. Lo mismo pasa en esta esquina, pero en general todo el rato un poquito tensa. Ahí lo mismo, tiene todo el rato el cuerpo a la derecha, no lleva el cuerpo recto, la yegua quiere irse todo el rato a la izquierda. Ahora está algo mejor. La yegua tenía dificultad en salir a mano izquierda y para evitar que se equivocara ha tenido que pecar de la pierna interior y se tira hacia adentro en la salida. El alargamiento al galope bastante bueno, bastante más en la mano. Y la transición al trote, pues también bastante correcta. De nuevo en la esquina, otra vez precipitada, no dejas montarse el cuerpo y pasa derrapando grupa. Aquí es trote con el cuello largo y aunque no se deja montar mucho, Iris lo tiene bastante mecanizado esto de estirar el cuello. Volvemos de nuevo a la línea central y de nuevo volvemos con el cuerpo a la derecha. Poniéndole la pierna derecha, no se deja montar y se encurva sobre la pierna derecha. La parada, patética. Como podéis ver, no está cuadrada ni de manos ni de patas. Final 4 años, primer clasificado, 6 lambda, montado por la señorita Montse Izaguirre. Entrega el trofeo a Paquita Kiels. Los obsequios de Jané y de Beca.
Y ahora viene lo bueno. Después del concurso, lo típico, el postureo. Lo que pasa que Iris no estaba muy pendiente de las fotos ni del vídeo. Estaba más pendiente de que su vecino de paddock no saliera en las fotos. Quería chupar cámara ella sola. Segundo intento de intentar sacar alguna foto o algún vídeo que mereciera la pena para colgar en las redes sociales. Pero parece ser que Iris no estaba por la labor. Finalmente, con un poco de paciencia, Iris dejó que le hiciéramos un buen vídeo para sacar una buena foto para las redes sociales. Ahora venía lo más difícil, intentar de que Iris pusiera las orejas rectas para que saliera bien en la foto. Después de varios sonidos para llamar su atención, lo conseguimos. Seguimos un poco más de postureo para barajar varias opciones a la hora de colgar una foto. Iris parecía estar más pendiente del trofeo que de la cámara, como diciendo, el trofeo es mío, dámelo. Aquí se puede ver el momento tierno, la yegua suelta, la moncha acariciándola, la yegua intentando comerse el trofeo, pero en fin, bastante bonito el momento. Llegó la hora de recogerlo todo y volver hacia casa. El cansancio era fuerte y no queríamos volver montadas, así que lo hicimos de una manera bastante curiosa. No será capaz, pero sí, así que lo es. Hasta luego. De camino a casa queríamos inmortalizar el momento, ya que es algo que nunca habíamos hecho. Me costaba adecuar la velocidad del coche a la velocidad de Iris, ya que no queríamos que trotara, simplemente que andara. Podéis ver que Iris tampoco lo ponía fácil, se quedaba un poco hacia atrás y luego trotaba hacia adelante. Pero poco a poco ya fue cogiendo la dinámica y poco a poco ya adecuó también su velocidad a la del coche. Podéis ver que en ningún momento le tiramos de la cuerda, simplemente la dejamos que vaya al lado del coche. Y finalmente Iris lo comprendió. Como podéis ver en las imágenes, la cuerda va colgando e Iris va siguiendo el coche con una tranquilidad y una relajación abismal. Era la primera vez que la llevábamos así y finalmente ambos nos adecuamos a la velocidad de cada uno. Realmente nos lo pasamos muy bien, ya que sabíamos que era una locura, pero confiábamos lo suficiente con la potra para saber que iría bien. Al llegar a la pista central era un engorro porque al encontrar otros vehículos teníamos que bajar del coche para poder dejarlos pasar, ya que ocupábamos todo el camino, así que cogimos otra táctica. Montse, en vez de estar dentro del coche, se sentó en la ventanilla. De esta manera, cuando venía un coche, saltaba de la ventanilla y lo podíamos dejar pasar. Ya no teníamos que abrir la puerta, salir y todo esto. En alguna ocasión Iris quería comerse la pegatina de la ITV del coche. No sé si es porque la veía roja o porque tenía hambre. Pero realmente nos reímos mucho de la situación. Al ser un domingo, la montaña estaba llena de gente. Y realmente la gente nos miraba con una cara. Ciclistas, coches, gente paseando. Nos miraba como diciendo, estas están locas. Pero nosotras nos reíamos de las caras que ponía la gente al vernos por allí, con un coche y una yegua al lado. No contentas con esta perspectiva del vídeo, intentamos coger otra perspectiva. Entonces yo saqué la mano por la ventana y grabé a Montse mientras conducía. Como ella se veía en el móvil, me iba indicando cómo poner el móvil para poder grabar bien y no perder detalles. Realmente el cachondeo fue bastante, nos reímos mucho y más de la gente que iba pasando, aunque nos dio otra idea de otra perspectiva del vídeo. Ya casi llegando a la hípica, encontramos una familia bastante numerosa de gente que estaba dando una vuelta por la montaña.
Entonces se me ocurrió pedirle al padre a ver si nos podía grabar mientras íbamos con el coche. El hombre, muy amable, me dijo que sí y así pudimos obtener estas imágenes. Y ahora no me digáis que si no veis algo así en el bosque, no os quedáis mirando con una cara de ¿what the fuck? Aunque cuando colgué estas imágenes en las redes sociales, algunas personas me acusaron de maltrato, os puedo decir que la yegua estaba encantada de no ir con una persona encima hacia la vuelta a casa. Finalmente, para terminar el vídeo, os dejo las notas que ha sacado Iris en el concurso, un 6,84.